Estados Unidos en su lucha antidroga, con todo respeto, debe tener una visión integral, ¿no? Porque ciertas medidas aisladas pueden ser muy contraproducentes. Hoy hay muchos agricultores, muchos campesinos, muchos tenedores de tierra que gracias a la ATPDA, floricultores, brócoli, etc., pueden exportar a Estados Unidos. Sin esa ATPDA podrían liquidar. Y hay que plantar. Puede ser un incentivo para plantaciones bueno, de droga. Ojalá que esto depende de nuestro Congreso, pero nosotros en Madrid... Ponce asesino, negro Ponce asesino.